se realizó en la Universidad Nacional de La Matanza el Congreso por la Justicia Democrática, bajo la consigna "La sociedad le habla a la justicia". En él, el ministro Julio Alac dijo que el poder concentrado usa a los medios para descalificar las reformas. En el cierre, la presidenta Cristina Fernández reiteró que la justicia debe ser democrática y estar al alcance de todos los ciudadanos. En tanto, en diputados, el oficialismo dio dictamen al proyecto de ley que promueve el ingreso igualitario por concurso al Poder Judicial. Los senadores del Frente para la Victoria firmaron el dictamen para tratar el proyecto para ingresar divisas no declaradas a la economía formal. El jefe de gabinete recordó que hace 10 años Menem renunciaba a la segunda vuelta electoral, facilitando la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia. La Metropolitana desalojó con gases lacrimógenos a trabajadores de una imprenta que defendían su fuente laboral. Del Potro derrotó al ruso Kuznetsov y pasó a la segunda ronda del Master 1000 de Roma. Riquelme admitió que Corinthians es el favorito del duelo de mañana ante Boca por la Libertadores.